Un plebiscito municipal que impidió la instalación de un mall en un sector habitacional de Las Condes, en la región metropolitana, pone en discusión local el crecimiento explosivo de edificios, antenas y establecimientos educacionales en sectores residenciales. Muchos de ellos transgrediendo las normativas municipales y ocasionando molestias, y según los vecinos, sus quejas son desoídas por las autoridades. Hay una serie de materias que establece la Ley General de Urbanismo de Construcción y la Ordenanza General en términos de, por ejemplo, ciertas obligaciones que tienen los establecimientos educacionales u otro tipo de recinto en términos de algunas mitigaciones cuando se aprueban los permisos de edificación. El uso de las veredas para los autos, estacionar en doble y tercera fila, acumulación de basuras, son parte de estas consecuencias. Las materias que tienen que ver con la fiscalización que la municipalidad está realizando, porque obviamente se nos generan algunos conflictos en algunos colegios con, apoderados que se estacionan en cualquier parte, arriba de las veredas, provocan mucho ruido, suciedad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos estado nosotros haciendo es no solo hacer las fiscalizaciones, sino que además acercándonos a conversar en determinados colegios para buscar que en forma conjunta se realicen estas mitigaciones. En tanto, son quienes viven en torno a estas construcciones que crecen de manera explosiva los que se ven más afectados. La 8 estamos pegados al techo, con los parlantes a todo volumen, y aquí los vecinos, nosotros somos el eco que tenemos. Entonces, por otra parte, tenemos también el avasallamiento que tenemos por parte de los padres y apoderados. Se toman el pasaje y lo cierran. Y nosotros, los vecinos que vivimos acá, no podemos salir con nuestros vehículos. Otro temor es que ante la ocurrencia de un sismo de envergadura, la gran altura de los muros ponga en peligro la vida de los vecinos. La empresa Coca-Cola, que hasta estamos cansados, en 4 o 5 oportunidades nos quebraron acá la matriz. Son los tremendos camiones de la Coca-Cola. Ni Dios quiera ocurra un accidente, va a llegar allá a la casa del profesor Carlos López y de la matrona, la Susana Vega, van a llegar hasta el patio de su casa. La municipalidad es el organismo que debe recoger las denuncias de quienes se sienten afectados en sus derechos. Yo les pediría que se dirigieran al municipio, que nos informaran a través del departamento de inspección o directamente acá en la alcaldía, que nos hicieran ver las denuncias concretas. Hace 2 años atrás fue la última carta que yo le envié a la alcaldesa Mirta Dúo, con un legajo, con toda la documentación que nosotros hemos mandado, tanto al servicio de salud, tanto al asunto ambiental, porque aquí la acústica, pucha, problema. Entonces, parece que este colegio, y lo digo con su propia, tiene una red de protección. En la concertación lo hubo. Agrega que desde 1993, cuando en el sector estaba el colegio Lerima, comenzaron sus reclamos al Servio y otras direcciones, denunciando incluso que un tramo de la vía pública pasó a ser parte del establecimiento educacional sin respuesta alguna hasta la fecha.